¡Ay, Johnito! ¡Ya! ¡Despierta! ¿Qué? ¿Pareces perro? ¿Cómo se llama de esos? ¿De qué perros estás hablando? Pues ya se me olvida otra vez cómo se dice, todo se me olvida. ¡Policías, oye, policías! ¿Qué policía? ¿De que nada? ¿No, ¿no les dices así, perros, tú? No, los que están enfermitos, tú de policía, ¿qué puedes tener, bien? No, no, es que así le dicen en México, ya sabes, los perritos, porque andan tras de las mordidas. Ah, ¿no? Ya sabes. Bueno, pues ahí sí te... Oye, Chanito, pero esto es lo que yo estaba hablando. Dices que necesitas ir al doctor para que te agarren eso del asma, ¿qué es eso? Es que te voy a decir qué me pasó, Chonita. El otro día fui con el doctor y subí como 8 pisos. Y llegué, le toqué, ya llegué muy agitado, tú sabes. Entonces le toqué a la puerta y le dije, doctor, tengo mucha asma. Tengo mucha asma y me duele mucho el estómago y estoy haciendo mucha popis muy seguido. Sale mucho puñecito. Se nota mucho, mi viejita, ¿me entiendes? Está la pobre, está muy desesperada. Y estoy malo de los pulmones y estoy malo de la cabeza. ¿Qué puedo hacer, doctor? Bueno, lo que tiene que hacer es comprarse otros lentes. ¿Por qué? Porque yo no soy el doctor, yo soy el albañil. El doctor está allá abajo.